mesa de trabajo. Es un placer de presentarles al contador Ramiro Ábalos, quien es integrante de esta empresa Baker Tilly, que nos viene a platicar de un importante evento que van a tener aquí en el puerto de Acapulco. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, tu público. ¿Sí? Y bueno, el evento que tenemos como firma de contadores es el llamado Aspectos Prácticos de las Obligaciones Fiscales para el 2016. Es un tema que va dirigido a empresarios, contadores, administradores, directores de finanzas, contralores, y en donde, bueno, platicamos sobre todo el asunto de los impuestos. Hoy en día, bueno, vemos que la autoridad ha estado ejecutando sus facultades de comprobación de manera importante con los contribuyentes. Muchos empresarios tienen dudas de cómo cumplir, sobre todo de cómo estar en orden, ¿verdad?, de cómo cumplir con el fisco, y en eso nos especializamos. Este curso va dirigido en capacitarlos, decirles cómo estar al corriente, cómo estar en orden, y bueno, que cuando, si tuvieran alguna inquietud o salen sorteados, ¿verdad?, o tienen la fortuna de que los revise el SAT, bueno, puedan atender este requerimiento por parte de la autoridad. ¿Cuándo va a ser este evento y si hay algún cupo limitado? No, el evento es el próximo 25 de junio en el Hotel Holiday Inn Acapulco, en un horario de 9 a 1 de la tarde, y en Ixtapa, Guerrero, es el próximo 29 de junio en el Hotel Sunscape Dorado Pacífico, de 4 a 8 de la tarde. Los teléfonos, te los dejo, los teléfonos, claro, sí. el 744-481-3904. A ver, otra vez, 744-481-3904, ok. El 744-484-2924, y el de Ixtapa es 755-55-300-85. ¿Sí? 30085. ¿Costos para los interesados? Costos de los interesados son 1,100 pesos por persona masiva, y bueno, es un curso dirigido en todo lo que es el cumplimiento de impuestos. La verdad es que hoy como expertos en el tema vemos que el empresario siempre está inquieto con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Déjame darte algunos datos interesantes. El año pasado entró un esquema que se llama contabilidad electrónica. El universo de contribuyentes que estuvieron obligados fueron 204,000 contribuyentes. Los que mandaron la contabilidad electrónica fueron alrededor de 122,000. Los que no mandaron contabilidad electrónica fueron 82,000. De esos 82,000, hay 44,000 que se ampararon, presentaron un amparo en el tribunal. De esos 44,000, 17,000 no mandaron contabilidad electrónica. Entiendo que por un asunto de estrategia del abogado fiscalista, pero en ese número redondo traemos como 60,000 contribuyentes que, estando obligados a mandar contabilidad electrónica, no lo hicieron. Y de los 122,000 para el 2016, a partir de julio de 2016 empieza un esquema nuevo, dicho por autoridades hacendarias, un tema que se llama auditorías electrónicas. Van a mandar entre 10,000 y 12,000 auditorías electrónicas, es decir, más o menos es el 10% de los contribuyentes que sí mandaron contabilidad. Entonces, pues como comprenderás, a nadie le resulta, pues vamos, de alegría que le llegue una revisión, claro, electrónica. Es una nueva modalidad que entra en vigor ya pues el mes siguiente, y bueno, hay que estar preparados porque hay que cumplir y cumplir bien con la autoridad, ¿no? Cumplir y bueno, tener todo en orden ante el fisco. Pues ya lo escuchó usted, amable auditorio, el contador Ramiro Ábalos, integrante de esta empresa prestigiada Baker Tilly, lo invita a este curso práctico, Aspectos Prácticos de las Obligaciones Fiscales para el 2016. La invitación, una vez más, el día 25 de junio. Así es, en el Hotel Holiday Inn Acapulco, en el horario de 9 a 1 de la tarde, y en Ixtapa, Guerrero, el día 29 de junio, en el Hotel Sunscape Dorado Pacífico, de 4 a 8 de la tarde, 29 de junio. Pues muchísimas gracias por compartir esta información con el auditorio de Grupo Fórmula, y esperemos que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me lo permite, amable auditorio, vamos a atender compromisos comerciales, pero enseguida regresamos con más información.